Muy bien, vamos a comenzar entonces con el día 4, vamos a hablar de las reglas de programa. Eh, hoy en día primero vamos a hacer un pequeño repaso del día anterior, por supuesto. Vamos a hacer una introducción a las reglas de programa, muchos de ustedes ya las han visto, pero vamos a hablar un poquito más de nuevo, solo que esta vez vamos a hacerlo un poquito más por encima y vamos a dedicarlo un poco más a, a crear las reglas en sí. Luego, más que nada, unos cuantos ejemplos, les voy a enseñar a identificar problemas y luego vamos a hacer el ejercicio que... La voy a hacer directamente, o sea, si quieren pueden ir siguiendo lo que voy haciendo en pantalla. ¿OK? Ayer lo que, lo que hablamos más que nada fue acerca de las cuentas de usuario. Les enseñamos a utilizar el app que se llama usuarios. Que es este que está aquí. Les contamos que primero habría que definir un montón de roles de usuarios que te dan un poco los permisos dentro del sistema, qué tipo de aplicaciones puedes utilizar, qué tipo de acciones pueden realizarse. Incluso encontramos un bug ahí, uno de ustedes encontró un bug que no estaba funcionando y está reportado. Luego hablamos de los grupos de usuarios que te permitían seleccionar distintos grupos con distintas funciones y agregar un usuario a ellos para, para facilitar la tarea. Y veo que hay unos cuantos de ustedes ya han hecho unos cuantos grupos, muy bien. Y luego hablamos en sí de crear los usuarios, asignarles los roles a los usuarios y darles, por supuesto, el, el grupo correspondiente. Y veo unos cuantos usuarios por aquí. Así que al parecer han, han ido bien encaminados en esta tarea. Hoy vamos a ir un poquito adelante y vamos a hablar de las reglas de programa, ¿verdad? Uh, porque... Cuando el programa que ustedes hicieron dentro de Tracker solamente tenía los elementos de datos, no tenía nada, de, uh, no tenía nada de, de, de validación, no tenía nada de lógica. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar algunas de estas reglas para que el programa pues, se adapte un poquito más a la, las necesidades de, de ustedes, ¿verdad? ¿Para qué se usan las reglas de programas? Bueno, la, el primer uso sería la calidad de datos, ¿verdad? Por ejemplo, prevenir errores en la captura. Uh, el ejemplo clásico es que si tenemos un campo para personas donde vamos a registrar información acerca de un embarazo, no le debería de aparecer a las personas de sexo masculino. Uh, otra cosa que podría hacerse es hacer un dato obligatorio basado por alguna, uy, por algún tipo de lógica. Uh, por ejemplo, alguna otra, cosa que podría hacerse es, si una persona recibió un test de algún cierto tipo, pues es obligatorio marcar cuál es el resultado del test, por ejemplo. Uh, para prevenir errores, otra cosa que podría hacer es, si un bebé está naciendo y una persona pone que el bebé pesa 36 kilos, eso tendría que ser un error, ¿verdad? Porque quizá a algunos se les fue un cero o algo así. Entonces, la idea es que habría que eh, agregar una validación para que no haya datos equivocados, ¿verdad? También ayudan en el flujo de trabajo para ocultar campos o secciones. El ejemplo que tenemos aquí en este, en este programa es, por ejemplo, si la persona no ha recibido un test, pues no es necesario que se vean todas las opciones de resultados del test, ¿verdad? Ya que pueden confundir a, un, a una persona que está entrando datos, entonces pueden, se pueden quitar. O se puede, por ejemplo, quitar, ocultar ciertas opciones basadas en qué tipo de test ha recibido la persona. También puede mostrar alertas, eh, puede mostrar mensajes o puede cambiar incluso, la, la, es, eh, cambiar incluso el valor de un elemento de datos basado por, en los que se puso anteriormente. Y luego procesamiento de datos. Lo, algo muy sencillo como, por ejemplo, calcular la edad de una persona o obtener valores de otros eventos dentro de este de, del evento en el que se está para poder facilitar tanto indicadores como el flujo de, de la persona, Muy bien. Para abrir reglas de programa tenemos tenemos eh, están simplemente dentro de la de la app de mantenimiento y tenemos dos elementos que son importantes. Eh, uno se llama program rule, o regla de programa, y otro se llama program rule variable o variable de regla de programa. ¿Verdad? Muchos de estos elementos están lamentablemente solamente en inglés por ahora. Las partes de una regla de programa, primero en la primera pantalla vamos a ver el nombre, vamos a ver el contexto en el que se va a ejecutar, si se va a ejecutar solamente para una etapa del programa o para todo el programa. Eh, importante intentar no eh, no ejecutar reglas no, para todo el programa, a no ser que sea necesario, ¿verdad? El nombre de la regla, la descripción y la prioridad, o sea, el orden de la ejecución de la regla, ¿verdad? Entonces, si una regla tiene prioridad 1 y otra tiene prioridad 3, la de prioridad 1 va a ejecutarse primero y la prioridad 3 va a ejecutarse después. Y esto es bastante útil a la hora de, 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 de ver cómo, qué es lo que va primero y qué es lo que va después y para asegurarse de que los valores se asignan en el orden correcto. ¿verdad? Eh, los, como siempre es bien importante utilizar la descripción lo mejor posible porque lo que pasa normalmente es que si un programa tiene 40, 50, 60 reglas... Eh, y uno lo está haciendo a lo largo de un par de semanas, luego a los 10 días ya se olvidó uno qué era lo que hacía esta regla, entonces la descripción es muy útil para, para ayudar a eso. ¿verdad? La regla tiene, tiene varias partes, ¿verdad? Y quizá la parte más, más interesante y más importante para que las cosas funcionen bien sería la expresión. La expresión viene a ser una condición o una especie de filtro que nos dice qué es lo que tiene que pasar para que esta regla se active. ¿Okay? Uh, dentro de la, de la, de la condición de la, o de la expresión se pueden utilizar variables que están preconfiguradas, por ejemplo la fecha de registro, variables que uno configura uh, y también funciones que son operaciones matemáticas o lógicas que nos dan un resultado. Y el resultado de la condición o expresión debe siempre, ser siempre o verdadero o falso y si el resultado, y dependiendo de lo que uno le indica, eh, normalmente estamos partiendo de la base de que es verdadero, va a haber una acción basada en esa regla. Tenemos unos cuantos tipos de acciones diferentes que pueden utilizarse, no voy a ir en detalle por cada una, porque eso lo pueden investigar un poquito ustedes, pero, pero vamos, vamos a leerlas por encima nada más, asignar valor, le otorga un valor a un elemento de datos o a una variable o a un atributo. Desplegar llave-valor lo que hace es lo mismo, pero lo que eh, nos da un, primero un título y luego el valor, ¿verdad? Y el texto es igual, pero sin una llave, ¿verdad? Eh, se pueden también utilizar para enviar, utilizar el servicio de mensajería, de SMS o de, o de correo electrónico. Nos puede dar un error a completar, ocultar campos, ocultar opciones, eh, ocultar una etapa completa o una sección. Eh, puede hacer un campo obligatorio podemos programar un mensaje que será luego enviado, puede mostrar un error y la diferencia entre un error y una advertencia es que un error no nos deja completar eh, un, un registro, ¿verdad? Eh, Nos puede mostrar un grupo de opciones o ocultar eh, un grupo de opciones, eh, mostrar una advertencia o una advertencia al completar. La diferencia entre estas dos es que una advertencia al completar aparece solamente al final cuando uno ya está terminado con entre los datos y la advertencia normal aparece o justo al lado del elemento de datos o en uno de los campos de, de mensajes que aparecen ahí. ¿Okay? Y ahora no se preocupen si esto los entrevera un poco porque ahora las vamos a ver juntos. ¿okay? Importante que las acciones que ocultan elementos de datos, el valor capturado cuando un elemento de datos se oculta, el valor es eliminado. Uh, pero cuando ocultamos una sección entera, los datos capturados en los elementos de datos no son eliminados, pero quedan ahí. Okay. Um, para utilizar una regla de datos, uno no puede poner directamente un, un elemento de datos, sino que uno tiene que crear una variable para las reglas del programa y hacer que esa variable apunte hacia un elemento de datos con algún con un poco más de información acerca de cómo lo estamos leyendo a ese elemento de datos, ¿verdad? Eh, o a ese atributo. Uh, también puede utilizarse para hacer valores calculados y eso lo vamos a hacer hoy un par de veces también. Uh, la idea es que, por ejemplo, uno puede crear una variable que, que sea la suma de, por ejemplo, la versión más fácil es la edad, porque uno puede crear, exhibiendo, hay un atributo llamado de edad, eh, para que aparezca un cálculo de la edad ahí, uno lo que debería hacer es asignar eh, una operación que, es, que cuente los años desde el, la fecha de nacimiento hasta la fecha actual o la fecha de registro, dependiendo de qué tipo de edad sea necesaria, y luego eh, eso apunte a una, a una variable calculada. ¿verdad? Uno puede también... Eh, configurar el origen y el, y el de dónde se está eh, tomando el dato. ¿verdad? Por ejemplo, uno puede elegir el, el, un elemento de datos de, del evento más nuevo de una etapa. Puede ser el elemento del evento más nuevo en total, sin importar qué, qué etapa es. Puede ser un elemento del evento actual o del evento anterior eh, basado en la fecha y no en el tipo de evento. Muy importante este cuadrito aquí que se llama Use Code for Option Set, o utilizar el código para el set de opciones. Y eso lo que hace es la diferencia entre utilizar el nombre de una opción, o sea, lo que se ve en pantalla en, en Tracker, o el código que se le puso cuando estaba configurando el set de opciones. Okay. Uh, so algunas recomendaciones, pues, utilizar nombres claros y evitar símbolos para las variables. Uh, si el valor es una opción, o sea, si el valor que uno está representando tiene opciones de un set de opciones, consideren utilizar el código de la opción, pero hay algunas veces en las que esto no debe hacerse. Ya les voy a mostrar un ejemplo luego. Y al, eva al evaluar un dato, hay que evaluar si la variable tiene valor o no. Entonces, si no hay un valor, eso también cuenta como falso. O sea, tenemos sí, verdadero, está ahí. Hay un valor uh, no falso, porque no está, pero también está el nulo falso, ¿verdad? Y que se confortan de manera idéntica. Okay. Luego les voy, a, les voy a mostrar un poquito también que si uno quisiera revisar el resultado de ver cómo las reglas están siendo aplicadas al programa de ustedes, pueden utilizar la consola del explorador y agregar lo, esto que dice aquí, o sea, y verbose al final de la dirección web. Ahora se los voy a mostrar también, pero esto lo que hace es que uh, nos da un poco más de información de cómo están uh, corriéndose las reglas. Y luego, dentro de si ustedes están utilizando Chrome, que es lo que les, les recomiendo, pueden usar el menú que se dice More Tools o más herramientas, y luego un menú que se llama Developer Tool o herramientas de desarrollo, creo que es en español. Y ahí les va a aparecer todo el proceso de las reglas, ¿verdad? Y lo vamos a ver también enseguida. Hoy. Como la tarea de ustedes va a ser muy muy personal basada en el tipo de uh, programa que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces lo que lo que yo quisiera mostrar, lo que yo quisiera pedirles es que me den cuatro reglas de programa que ustedes configuren, ¿ok? Una muy fácil, por ejemplo, es esta: ocultar las preguntas del embarazo de acuerdo al sexo y la edad, ¿ok? La otra sería ocultar elementos de datos de la sección, de las opciones. Por ejemplo, si el test no ha sido tomado, ¿verdad? Ahí se puede, se puede ocultar. Pero esto no tiene por qué ser eso. Eso depende un poco de cómo hayan configurado el programa de ustedes. La idea es que elementos sean uh, ocultos basados en, en, algo, en algún valor que tengan ustedes allí. ¿Okay? Luego una tercera, calcular la edad y mostrarla en elementos de datos o en atributos o en las etapas, idealmente también en las etapas porque eso ayuda un montón. Y también llevar un valor de una etapa a otra y ahí recomiendo sí, tener, usar el resultado del test porque es bastante estándar. ¿Ok? Bueno, sí si, me imagino que, que hay un montón de cosas aquí que tienen, preguntan, pero quizá vamos, mejor vamos a hacer y vamos a hacer las reglas de a una y luego me van preguntando a medida que que vamos haciéndolas. ¿Ok? Muy bien. Un segundo. Vamos a ver. Y agradezco, por favor, que los comentarios y preguntas vayan poniéndolas nomás en el chat y las vamos a ir ah, haciendo. Ok, entonces, aquí estamos. Voy a limpiar el caché ya que estamos porque... Esto lo vamos a tener que hacer muchas veces a la hora de esta sesión. Y vamos a ir directamente a Tracker. Siempre carga un poquito más en cargar cuando uno acaba de limpiar el caché. Entonces ahí es cuando aprovechamos a tomar café, ¿verdad? Muy bien. Aquí tengo mi programa de malaria. Como lo ven, es un programa bastante sencillito. Vamos a registrar a una persona. Mm. Mm. Fecha de nacimiento. Por ahí, ¿no? Los 40 años debe tener cada No tengo ni idea. Estatura en centímetros, no sé, medio petizones, vamos a ponerle 1,81, 1,74, ahí está. Y en año, eso porque está ahí? Eso tendríamos que calcularlo, ¿no? Entonces eso es que lo que vamos a hacer luego. ¿okay? Eso tendría que pasar automáticamente y por eso lo vamos a calcular luego. Luego lo he cambiado. Me, mi programa, no sé si recuerdan que antes tenía una etapa específica para, para test y otra para el tratamiento. Les he puesto las dos en la misma hora, el día de hoy. Ah, no le he agregado, no le he agregado elementos al, al, al de embarazo. Lo voy a hacer ahora mismo, pero de cualquier manera, este señor es un hombre y no debería eh, poder quedarse embarazado. Así que lo tendríamos que pues, eh, eliminar esto, ¿verdad? Aquí tenemos enseguida un, una casilla que se llama prueba no hecha y cuando le doy aquí, esto tendría que no estar aquí porque si no está hecha no vamos a tener tipo de test ni resultados tampoco, ¿verdad? Aquí el tratamiento, ¿ves? Cuando le damos a otro, o sea, esto otro especificar no tendría que estar ahí cuando no hay valor en otro. Entonces eso lo tendríamos que ocultar también, ¿verdad? Y luego resultado. Aquí el resultado es interesante, pero sería bueno saber porque quizá el test y el resultado o el diagnóstico eh, están, son distintas personas y uno tendría que estar yendo para adelante y para atrás, ¿verdad? Entonces sería interesante que el valor del resultado de la prueba de sangre nos aparezca aquí o que nos aparezca aquí en el panel de indicadores, ¿verdad? Creo que esas son las reglas que, la, que vamos a hacer ahora mismo. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. Vamos a mantenimiento. Vamos a program root. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la edad, ¿verdad? Lo bueno es que las reglas de programa uno puede filtrarlas directamente. Por ejemplo, aquí esto es una regla que la hice más que nada de forma estética, porque una de las etapas que la borré no me la está dejando borrar. Entonces lo que hice, le puse true, en vez de borrar la etapa completa, simplemente la estoy escondiendo, ¿verdad? Pon, si le ponemos a una condición true, lo que hace es que esa, esa regla siempre, se va a, siempre nos va a dar eh, verdadera, entonces las acciones van a estar siempre activas, ¿okay? Ahora, para calcular la edad, lo primero que vamos a hacer es, vamos a identificar la edad. Entonces vamos a program variables, le damos al signo de más, entonces vamos a elegir eh, una variable, le vamos a poner eh, edad a la variable, no vamos a usar el código para el option set porque no tiene, un, no tiene option set y vamos a decir que esto es un atributo porque la edad es uno de los atributos y elegimos el atributo edad, ¿ok? Listo. Ya está ahí. Y ahora lo que vamos a hacer también es crear otro que se llame edad variable. ¿Ok? Y esto lo que va a hacer, no vamos a, no vamos a apuntar esto a, una, a un atributo, sino que lo vamos a apuntar, lo vamos a hacer un valor calculado. Entonces ahí no nos deja elegir nada más. ¿Verdad? Edad variable es un valor calculado. Entonces vamos a hacer una... Reglita, muy sencilla. La vamos a dejar que esta regla funcione para todas las etapas. El nombre es esta regla: va a ser asignar, va a ser calcular edad. Calcular edad. Y la descripción la voy a poner. Calcula la edad y la asigna a la variable. Edad variable. ¿Qué? Vamos a darle prioridad, le voy a poner 10. Normalmente le 1 o 10, da igual, da igual el número que uno ponga. Yo le pongo 10 en vez de 1 y 20 en vez de 2, más que nada porque así nos da un poco de flexibilidad. A veces hay que poner cosas en el medio y, a, y es más fácil no tener que andar cambiando, pero ponerle 1 funciona igual, ¿verdad? A ver, entonces la condición para que esta regla funcione tendría que ser que la fecha de nacimiento tenga algún tipo... hoy Importante. Miren, ¿ves? Aquí estamos hablando de la edad, pero no es eso lo que estoy calculando. Lo que tendría que estar calculando aquí es la fecha de nacimiento. Perdón. Ahí está. Entonces, ahí está. La variable, la primera variable tiene que está apuntando a la fecha de nacimiento, no la edad. ¿Por qué? Lo que queremos hacer es verificar que la fecha de nacimiento tenga valor. ¿verdad? Calcular edad. Descripción. Calcula la edad y asigna valor. A... Okay. Entonces, lo primero que vamos a hacer para calcular, para la condición para que la edad se calcule, tiene que ser que exista una fecha de nacimiento, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, aquí a la derecha, como pueden ver, pueden elegir las built-in variables o variables preconfiguradas, son, por ejemplo, la fecha actual, la fecha del evento, la fecha del, eh, la, la el código de la unidad organizativa, etc. Vamos a usar, no las vamos a usar, vamos a usar las variables configuradas, que son, que es esta, la fecha de nacimiento. Luego aquí debajo tienen las funciones, y las funciones son distintos tipos de de cálculos o funciones lógicas que pueden hacerse, ¿verdad? Uh, hay un montón distintas que pueden verlas en la documentación cómo funcionan, pero hoy vamos a usar una muy sencilla que se llama hasValue, que está aquí, ¿verdad? Entonces, lo que hace esta función es que verifica si algo, si una variable tiene valor, ¿verdad? Entonces, aquí la variable es fecha de nacimiento, la voy a poner... Aquí dentro, entre comillas sencillas, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo este filtro es: ¿tiene valor el atributo fecha de nacimiento? Y si es correcto esto, si es verdadera esa expresión, vamos a hacer darle la acción, asignar valor. ¿okay? Entonces, dentro de la acción, lo primero que uno elige es cuál acción va a ser. ¿verdad? Y en este caso va a ser asignar valor. Y ahí puede uno elegir, si le vamos a asignar valor a un elemento de datos, U, y ahí puede uno elegir cualquier elemento de datos posible dentro del programa, obviamente. A, o si se lo vamos a asignar directamente a una variable, a, una, a un atributo, y técnicamente uno podría asignárselo directamente a la variable edad pero es un poquito más elegante asignárselo a una program rule variable o una variable, o en este caso la variable edad. Y la expresión aquí, o sea, ¿qué, ¿cuál valor se le va a asignar? ¿Verdad? Porque el valor que tiene eh, la fecha de nacimiento es simplemente una fecha. Entonces ahí tenemos que usar nuestras funciones. Y tenemos algunas cuantas funciones que podrían ser. Uno podría directamente hacer toda la operación, pero... Lo más, lo más relevante aquí sería esta que se llama years between o años entre fecha y fecha, ¿verdad? En este caso, la primera fecha que vamos a hacer es la fecha de nacimiento. Entonces, ahí lo que podemos hacer es usar la variable que ya tenemos llamada fecha de nacimiento, ¿verdad? Entonces, años entre fecha de nacimiento y... Y ahí depende un poquito de la configuración, ¿verdad? Porque cuando nos calcula la edad, ¿cuál edad estamos calculando? Podemos calcular, aquí en este caso pues tenemos un par de opciones. Podríamos, por ejemplo, utilizar la fecha en la que la persona se ha registrado. Entonces nos da la edad en, en el momento de registro, ¿verdad? Y creo que lo vamos a usar así esta vez. Pero si quisiésemos... Que la edad sea siempre correcta, por ejemplo, si estamos hablando de un programa de VIH donde la persona va a estar en tratamiento por muchos años, quizá sería más conveniente en vez de utilizar la fecha de registro o enrollment date, utilizar la fecha actual. ¿Verdad? Entonces es importante decidir y estar bien claro cómo, lo, cómo una persona lo quiere hacer. En este caso voy a usar la fecha de registro, pero cualquiera de las dos son. Cualquiera de las dos podrían ser correctas dependiendo del, del uso de Casor. Entonces, ahora lo que, lo que hace esta regla es asignar el valor este aquí, o sea, la cantidad de años entre la fecha de nacimiento y la fecha de, de registro, a la variable que se llama edad. ¿Verdad? Entonces, esa es la primera parte de nuestra regla. Y ahora, lo que vamos a hacer es a hacer una segunda regla que se llama asignar valor asignar edad a atributo edad la descripción que le voy a poner es asigna el valor de la variable edad ¿Ok? y le vamos a poner prioridad 20 y lo importante aquí es que la prioridad sea después de la otra, o sea que primero haga el cálculo y luego asigne el valor, ¿verdad? Porque si asigna el valor antes de hacer el cálculo, pues no asigna nada. Entonces, la primera condición, una vez más, es que la fecha de nacimiento tenga valor. Entonces, value, variable, fecha de nacimiento. Se lo ponemos acá, entre comillas sencillas. tiene valor la fecha de nacimiento sí entonces qué vamos a hacer vamos a asignarle valor asignar valor al atributo edad y qué valor le vamos a asignar pues la variable que le acabamos de poner edad variable verdad la variable de edad se le asigna a edad bueno llegó la hora de la verdad vamos a ver si esto nos está funcionando limpiamos el caché hacemos todo, limpiar y, y les voy a decir que hay muchas veces que hay problemas con el caché a la hora de hacer las reglas de programa, ¿verdad? Entonces verifiquen que, que está funcionando. Y verifiquen cuáles son que está todo en orden. ¿no? Vamos a ver. No, no veo preguntas en el chat, o sea que va clarito, parece. Buscamos a Sergio. Quitamos el perfil. Oye, mira, no me está, no me está funcionando. Vamos para atrás. A ver si qué pasa si registramos una nueva persona. Hmm, no, Se está asignando. ¿Qué está pasando ahí? Algo he hecho mal. ¿Podrías ver el, el verbose este para ver qué, qué te e sale? Exactamente. Cuando algo no funciona, vamos a hacer lo que les mostré. Escribimos ampersand verbosa y abrimos aquí donde está More Tools Developer Tools. ¿Vale? Entonces le damos. Ah. El verbose no nos anda muy bien aquí, parece, por ser. No, no, no veo la, las herramientas de, pro, de, de desarrollo. Ahí están. Por, por eso aparecen. Entonces, vamos. Y verbose. Y ahí nos aparecen todas las reglas del programa. Y aquí nos apareció que la regla de programa sí funcionó bien, ¿verdad? Yo no, no, en tu pantalla no se ve eso. En, en el, en el... No, la ve la pantalla. Ah, perdón. No, la, tienes, ¿La tienes en otro monitor? No, no, la tengo. Sí, las tengo todo en el mismo. Ah, pero está compartiendo solamente el browser y no, la, no todo. Ah, Ahora okay, sí. Okay. No, la Ahora sí me la ven. No. Todavía no. Ok. Vamos a parar Ahí compartir. ya apareció. Ya apareció. Ya la ves, ok, genial. Bueno, vamos a ver, entonces. Ahí tenemos las program rule, ¿qué pasó? Uh -huh. Nos aparece. Ah, nos dice la regla tal ha corrido con éxito. La condición original era que tenga valor fecha de nacimiento y la evaluación de si tiene valor es verdadera. ¿Verdad? Entonces, las, la siguiente, lo mismo. Entre Entonces, 16, okay. Ajá. entonces el, la siguiente aquí también, lo mismo. <laughs> Mira, Ahí ya está. No ¿Verdad? Entonces, resultado de la evolución: 74. Pobre cabrón. Uh, entonces, tendría que funcionar. Uh, pero como les dije. Janet mm -hmm. hace un comentario en el chat. A ver, dice, yo asigné la al, a, bueno, la calculada. algún detalle en el futuro? No. Yo creo, bueno, Janet pregunta que si hay problema. O sea, pensé que había hecho la solución y le funcionó. No sé si no, Janet okay. le funcionó. Pero ella dice que asignó la da calculada al elemento de datos edad directamente. Yo creo mm -hmm. que eso no hay ningún problema. Dice que no, si no le problema en el futuro, no. Debería funcionar también. No sé si le no, funciona. No. Debería funcionar también, sí, sí, sí O sea, normalmente lo hago así Porque, porque así se puede utilizar la edad Para, para otras cosas ¿verdad? Y, ya uno tiene la, y ya tiene la variable lista Uno, ¿verdad? Uh, pero no sé por qué No me no nos aparece aquí, eso ya es, eso es Un problema Un uh, problema de prioridad tal vez Que hace las dos cosas al tiempo y no alcanza a asignarla Vamos a ver En una de esas me olvidé De poner la prioridad, ¿eh? Uh, que eso suele suceder porque las dos reglas están corriendo y las dos reglas están funcionando, ¿verdad? Así que vamos a ver. Primera es calcular la edad y mira, no tiene prioridad. Yo pensé que la había puesto, pero luego parece que me he olvidado de ponerla entonces Cuando no tienen prioridad, son, van al azar, ¿verdad? Entonces es probable que no, que no haya ido antes. Y luego, esto está correcto, como ya lo vimos. Así que vamos a guardar ahora. Vamos a ver, verificar que esto esté correcto también. Prioridad 20. Eso está ahí, está bien. Y esto lo estamos... A, y lo que estamos es asignando es la variable a el atributo. Perfecto. Guardamos, limpiamos el caché, tomamos café, vamos a tracker. Es más, incluso a veces lo que hago, Janet, es que lo agrego pongo dos acciones, una que se la asigne al elemento de datos y otra que la asigne a la variable si son independientes y no, y no son necesarias. Uh, o sea que no, no hay ningún problema en que lo hayas hecho de esa forma. Ahí está. Era eso. Era la prioridad que, que me había olvidado ponerle en la primera. Entonces ya tenemos una, uh, una regla lista y ya una cosa menos de que preocuparse. ¿Verdad? La siguiente es que no lo podemos dejar que se embarace Cavani, porque si no, ahí sí que no nos va a rendir nunca. Entonces, vamos a tener que darle una regla ahí. Pero primero vamos a asignar ese, ese elemento de datos. No lo tenía asignado ahí. Dice un elemento. Uy, no. Me dice no. ¿Qué haces tú? Ahí está. Me embarazo. Elemento sencillo. Y lo ponemos ahí, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Program Rule. Vamos a crear una variable. Que sería la variable del sexo. Nombre, sexo. Vamos a utilizar el código para el set de opciones porque así sabemos exactamente qué va a ser. Y vamos a, una vez más, utilizar un atributo. Y el atributo va a ser sexo. ¿Verdad? Y luego hacemos aquí una regla de programa muy sencillita. Vamos a hacer que solamente se dispare para este tratamiento, porque es en la única en la que aparece el, 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 el elemento de embarazo, el nombre. Si es más. Ponerle una prioridad porque, porque hay otra, no, no, está, no está interactuando con otras reglas, pero vamos a ponérsela. Uh, si hay dos reglas que tienen la misma prioridad, también la ejecución es al azar. Así que cuidado con eso. La expresión en este caso va a ser si sexo. Es. Y según creo, el código era masculino, pero vamos a verificar. Porque si son ordenados y tienen todos los elementos de datos que están utilizando y todos los códigos de las opciones en una planilla, es mirar en la planilla directamente, ¿verdad? Pero no lo tengo yo aquí. Que no he sido super ordenado para este programa en específico, porque lo hicimos un poquito a la, a la, a la tirada, ¿verdad? Entonces, sexo, vamos a ver. Uh, está utilizando el 00, porque reciclé esto aquí. Y, muy bien. Ah, miren, el código está en inglés. Entonces, en este caso, el código es mail. Bien verificarlo eso. Entonces la acción aquí sería ocultar pues toda la sección, ¿verdad? La sección sería datos de embarazo Ok. Entonces, vamos a limpiar el caché. seleccionar todos. Restar datos en seguimiento. Ya me quedé sin café, así que ya no puedo tomar café mientras esto carga. Primera, primera regla es mucho café. Vamos a ver. ¡Tarán! no está ahí el embarazo, ¿verdad? Porque es un hombre. Ahora vamos a verificar, vamos a cam cambiar el sexo de esta persona. ¿Qué pasa si lo ponemos como femenino? ¿Verdad? Ahí está, ahí aparecen los datos de embarazo, ¿verdad? Entonces ya sabemos. Que esa regla sencilla funciona basada en un, eh, en, un, en un atributo específico y ocultar eso ahí. A ver, la siguiente regla es que no sé si ustedes han visto, pero dentro del test de malaria, de, dentro del, del diseño de este programa de malaria, si vamos a hacer un poquito más grande, nos dice aquí que el diagnóstico. Estos tres tipos de valores solamente aparecen si el tipo de test que se ha hecho es un RDT. Pero si, uno, si el resultado positivo es a través de microscopía, los resultados son estos, ¿verdad? Entonces, en mi configuración, que puede ser distinta a la de ustedes, o sea que si, si no tienen una configuración similar, no tienen por qué hacerla, ¿verdad? Pero en mi configuración... Uh, lo tengo todos los resultados en un mismo elemento de datos y luego el tipo de test aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que si una persona selecciona RDT, los únicos resultados que deben aparecer serían estos tres más estos tres. Y aquí, como vemos, hay algunos que son iguales, ¿verdad? Entonces, la única diferencia sería que. No Se si me el micrófono. No debería aparecer. P Vivax ni P mal malariae, ni otra especie. ¿Verdad? Esos tres no deberían aparecer si el resultado es positivo con la RDT. Entonces lo que vamos a hacer es eso, pues. Uh -huh. Vamos a ir entonces a mantenimiento. Vamos a crear una variable para el tipo de test, ¿verdad? Okay. Y esta vez uh, vamos a utilizar el código para el set de opciones, ¿verdad? Otra vez. Y vamos a utilizar un data elemento en el evento, un elemento de datos en el evento actual. O sea, en el elemento en el que estamos. Y el elemento de datos, en este caso, es uno que se llama tipo de test. Lo voy a guardar. Y vamos a hacer una regla de programa aquí. Que se llame. Si, si el test es RDT ocultar valores innecesarios. Valores y eran ¿Cuáles dijimos que eran? Eran VIVAX, malariae y otra. Entonces aquí la expresión sería si el tipo... Ah, Vamos a poner... ¿Dónde estás? Aquí. Si tiene valor el tipo de test... Entre comillas. Y cuando queremos poner I, ponemos doble así, ¿verdad? Todo esto está aquí debajo también. Si le das a AND, te aparece ahí doble. Para, para ayudarte un poquito. Y si tipo de test es RDT. Perdón. El, en mi caso, el código que le puse era NRRDT. ¿Verdad? Si estoy correcto. NRRDT. Entonces, la acción que vamos a hacer va a ser ocultar opción del elemento de dato resultado de la prueba de sangre. Que es como se llama en mi caso. Y la opción que vamos a ocultar. Eran pbvax. También vamos a. Ah, ah, ah. Vamos a ocultar P malariae. También vamos a ocultar. Otra especie. Muy bien. Vamos a ver si esto está funcionando. Limpiamos el caché. Seleccionamos todos. Vamos a. Tracker. Y eso nos va a ayudar también a, a que la gente no seleccione un error en esta configuración, ¿verdad? Que es un poco. Y no, yo no sé cómo lo, cómo lo han eh, registrado ustedes. Pero, pero de cualquier manera no, no, no importa, la idea es que, que, que tengan alguna regla, pues que eso que oculte alguna cosa de esta para, para bueno, demostrar que han entendido cómo funciona, ¿verdad? Vamos a NR, malaria. Y vamos a ver, este tratamiento. Si no tenemos nada elegido, pues están todas las opciones. Si elegimos microscopía, están también todas las opciones. Y si elegimos RDT, ah, ahí tenemos menos opciones, ¿verdad? Tenemos mixto, negativo, no off, P falsiparon y, y P falsiparon. ¿Verdad? Entonces ya vemos que la regla está funcionando. Habría que hacer otra regla para ocultar esta opción que se llama no falsiparum, que no aparece como una opción posible dentro de microscopía, ¿verdad? No lo vamos a hacer ahora porque así les muestro otras reglas en vez de esa, pero eso tendríamos que hacer aquí para, para, que, para que esté del todo correcto, ¿verdad? ¿no? Entonces ya tenemos dos reglas ahí. Genial. A ver, ¿cuál era la siguiente entonces? Uh -huh. Ahora lo que le vamos a hacer es vamos a traer una variable de, un de una etapa a la siguiente. ¿Ok? La idea aquí es que una vez seleccionado el resultado del tipo de sangre, ¿verdad? el resultado de la prueba de sangre, eh, podríamos ir al resultado y que nos aparezca aquí, o que nos aparezca por aquí encima, pues para ayudar un poquito al, al, al trabajo que están haciendo, ¿verdad? Uh, vamos a ver. Vamos a ir de vuelta a mantenimiento. Y esto es un poquito más complicado, pero no tanto tampoco. ¿eh? Hay que pensar un poquito más, nada más. O sea que lo más probable es que, que le vaya a errar cuando lo esté haciendo y la tenga que, que hacer de nuevo. Es muy similar a la de la edad utilizando, dos, utilizando una variable. ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a filtrar aquí, así vemos solamente los que he hecho ahora. Vamos a hacer una vez más dos variables. Una que sea el resultado del test. Pero esta vez uh, no vamos a usar el código de opciones. Ya van a ver por qué. Y vamos a hacer, en vez de usar el elemento en el evento actual, vamos a usar un... Elemento de datos de el evento más nuevo en el programa actual. Okay. Perdón, el elemento más nuevo de una etapa de programa. Y esto varía un poco dependiendo de la configuración del programa. ¿verdad? Si ustedes tienen un programa, si esta fuese una etapa repetible y lo están pasando para otra etapa que no es la misma etapa, quizás las cosas tienen que variar un poquito, pero en este caso esto va a funcionar. ¿verdad? Entonces, el eh, elemento de datos de la etapa más nueva de una, de una etapa, ¿verdad? Y en este caso va a ser la etapa test y tratamiento. Y el elemento de datos va a ser el resultado de la prueba de sangre. ¿okay? Y como les dije, esta vez no vamos a usar el código para el set de opciones. Okay. Vamos a hacer otra que va a ser una variable. Y en este caso, sí, porque al estar llevando elementos de una etapa a otra, sí vale la pena utilizar una variable porque eh, Tracker se, se comporta de una forma un poquito extraña a veces cuando estamos moviendo la información de, una de un elemento a otro y al tener una variable en el medio como que ayuda a que... A que vaya la información sin que sin perder nada en el camino, digamos. Uh, la idea es que cuando uno utiliza, eh, a, además que ayuda un poco a la hora de utilizar esto en Android, ¿verdad? Porque las reglas de programa, si bien la mayoría, la idea es que vamos, la, la meta es tener que las, meta, las las reglas de programa funcionen igual en Android y en PC, lamentablemente hay algunas que no funcionan exactamente igual, por eso es importante utilizar una, una variable aquí. Entonces, la, se usa una nueva regla. Una nueva regla vamos a hacer resultado variable. Y es un. Calculado, lo vamos a poner. Okay. Entonces, aquí vamos a hacer también. Ya tenemos dos variables distintas: una que es el de elemento de datos, otra es la variable. Calculada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es uh, hacer dos reglas que son muy similares a, la, a las de la edad uh, para poder llevar ese valor de una, uh, de una etapa a otra. Okay. Entonces la primera regla vamos a hacer. La vamos a poner que sea una regla global, no solamente para una etapa, y le vamos a llamar a asignar nombre del resultado. Ah. Ahí está. Y esa le vamos a poner también prioridad 10. Y la condición en este caso es... Bastante sencilla, simplemente vamos a ver que, que tenga algún valor de algún tipo, ¿verdad? Entonces vamos a buscar la función: es d2 as value. Y la variable en este caso va a ser resultado. ¿Verdad? Resultados de la prueba de sangre tiene valor. En el evento más nuevo de una etapa del programa. Okay. Y luego vamos a hacer un, una acción aquí. La acción lo que va a hacer es asignar valor. No a un elemento de datos. No a un atributo, sino a una variable. Y la variable es resultado. ¿Y qué valor se le va a agregar? Muy sencillo el valor de que se le vamos a agregar es el mismo valor de la variable resultado que estamos evaluando ahora a mí. Y por esto es que no le he dado utilizar el código, porque si le damos que utilice el código, el valor que le asigna va a ser el código y no va a ser el, el, el valor que, que está ahí, ¿verdad? Entonces ahora tenemos una variable que va a tener ese valor lo que vamos a hacer entonces es asignar el valor de esa variable a, eh, a eh, el elemento de datos entonces esta solamente se utiliza para el perdón, para el, la etapa resultado el nombre sería Asignar valor al el elemento de datos en la etapa final, le voy a poner, que eso hmm, no es un nombre muy descriptivo, ¿verdad? O sea que me voy a perder puntos por ese nombre creo, uh, entonces, pero en la descripción ahí ya lo puedo describir un poquito más, ¿verdad? entonces vamos a hacer la misma uh, la misma el mismo filtro anterior entonces tiene valor esta variable comillas ahí, acuérdense. Si tiene valor, entonces lo que vamos a hacer es asignar valor a el elemento de datos uh, de sangre resultado y el valor que vamos a agregar es resultado variable, ¿ok? También lo que vamos a hacer es display key value pair o mostrar uh, llave y valor. ¿verdad? Y ahí podemos elegir si lo ponemos en el feedback widget, que es el que está a la derecha normalmente, o en el de pro los program indicators, que es el que está por encima. Vamos a poner el de program indicators. En la ficha es resultado del. Es de sangre. ¿Cuál es el resultado? Pues lo que sea que nos dio esa variable. ¿Ok? Le puse prioridad 20 a esto. No. Hay que poner prioridad 20. Y ahí lo guardamos. ¿Ok? Ahora cruzamos los dedos, pimos caché. vamos a tracker tracker cargue ahí está este mismo esto ya Y entonces vemos que aquí tenemos la primera etapa, donde tenemos a P falsiparum, ¿verdad? Que es el resultado de la prueba de sangre. Y vamos a ver, aquí tenemos en, los en el menú de indicadores, nos aparece que el resultado del test de sangre es P falsiparum, y nos aparece que en los resultados de la prueba de sangre es P falsiparum. ¿Verdad? Entonces ahora les he demostrado unas cuantas reglas de programa que se pueden hacer para poder mejorar el programa que están utilizando. Uh, quizá lo que no les he mostrado todavía es una, uh, una advertencia, ¿verdad? Entonces sería bueno ponerla quizá. Uh, por ejemplo, oh, vamos a hacer que si la persona está fallecida, que aparece una advertencia que dice, uh, este fallecimiento debe registrarse en, en otro sitio. ¿Verdad? En el, registro, en el registro de fallecimiento, por ejemplo. Ok. Uh, vamos, a, vamos a hacer eso. Ok. Entonces tenemos que se llama resultados. Demasiados resultados tenemos, creo. Uh, uh, vamos a tener que cambiar los nombres a mi programa, si no están bastante confusos. ¿Mm? Uh, ok. Vamos a ver. Vamos de vuelta. Ah, vamos a crear una variable para ese para ese elemento. Programa nr nombre de la variable resultado final lo vamos a ponerle porque si no esto va a ser muy confuso. Elemento de datos en el evento actual utilizamos el los códigos para, para asegurarnos de que lo tenemos correcto. Y bueno, en este caso creo que sería resultado del nombre de mi elemento de datos. Esto es un buen ejemplo de cómo no nombrar tus elementos de datos para que las cosas sean confusas. Espero que ustedes tengan mejor nomenclatura para vuestros elementos y la vamos a guardar. Luego unimos a Program Rule y creamos una regla para mi programa que solamente se ejecute en el, la etapa de resultado, que se llama, si la persona fallecido, mostrar advertencia. ¿Verdad? Entonces la expresión sería condición variable, resultado final. A ver, ¿Dónde está tiene valor resultado final y la acción de resultado final es no perdón, perdón, faltó algo tiene valor resultado final y el valor de resultado final es que la persona ha muerto. Vamos a ver. Que en este caso fallecido le he puesto en el fallecido. Entonces la acción sería. Mostrar una advertencia. Show warning. Recuerdan, advertencia te deja completar, error no, no te lo deja completar, ¿verdad? Entonces, la advertencia puede mostrarse al lado de un elemento de datos, al lado de un atributo, en el caso que sea necesario también. Ok. Vamos a utilizarlo. Eso, el resultado. No. Y el texto es que el texto estático que le vamos a poner es por favor complete el formulario de registro de fallecimientos, por ejemplo, ¿Verdad? Luego eso pongo las dos primeras letras con mayúscula, no sé por qué. Vamos a guardar. Entonces ya tenemos una regla ahí. Limpiamos el caché. Vamos a tracker. a mi programa aquí y vamos a ver una vez más la hora de la verdad el termicabio fallecido nos dice si la persona ha fallecido por favor complete el formulario de registro de falle fallecimientos si lo hemos recuperado no nos aparece ok muy bien ahora les he mostrado un montón de opciones distintas queremos que tengan. lo que tienen que hacer es Cuatro, cuatro reglas, uh, que, es, que es lo que tendrían que entregar. Importante que nos muestren en, uh, en la entrega las reglas en sí y que las reglas les está funcionando también dentro del programa, ¿verdad? Pero, pero tenemos bastante tiempo todavía, así que lo que quisiera es contestar algunas preguntas o si quieren que repita algo o que expliquemos algo más. Tenemos a Marco aquí también que... que tiene mucha más experiencia que yo, incluso en trabajando con las reglas de programa. Así que, por favor, díganme algo. ¿Algún comentario en Slack, quizá, Marco? No, en su revisado el chat y no hay comentarios. Eh, y tampoco en el, en el chat ni en el Slack. A ver por aquí, ¿no? Ah, tenemos dos, opción, tenemos dos opciones, o entendieron todo o no entendieron nada. Entonces vamos a ver cuál será. Aquí, ah, bueno, perdón, Johnny, Johnny. Johnny comenta algo. A ver. Ah, genial. En mi proyecto, en, un, en el canal de mi proyecto dice: una sugerencia para versiones nuevas. Al momento de hacer la condición de, un, de una program rule, se podría incluir un buscador cuando uno va a seleccionar una variable de regla de programa, ya que para programas grandes que contienen muchas variables eso ayudaría mucho bueno, eso. ah pues pues sí eso es una sugerencia muy muy importante yeah. yo, yo se la he dicho de forma informal a los developers pero no sé si habrá un gira para eso en algún sitio no sé si no sé si lo saben pero tienen la opción de, de utilizar eh, la comunidad la community of practice en español eh, para poner comentarios de ese tipo y también tenemos un un gira que que, que donde se van agregando este tipo de cosas. ¿ok? O sea que cual, es, nosotros obviamente la vamos a canalizar, pero mientras más ruido hay de la comunidad, más fácil es que los developers uh, lo, lo, le pongan prioridad a eso, ¿verdad? Sí, sí pero, pero sí, de acuerdo. Aquí, ese, ese módulo ha ido mejorando porque antes, eh, en versiones anteriores, por ejemplo, las funciones no estaban eh, disponibles para la búsqueda. Entonces tenía uno que ir a la documentación y decías, bueno, yo quiero hacer, por ejemplo, la diferencia entre dos fechas. ¿Será que hay alguna función que haga esto? Ibas, mirabas, eh, buscabas y algunas decían, no, esta todavía está en desarrollo, todavía no, no se va a hacer, pero no existe. Pero ahora ya vemos que hay muchas más funciones y se pueden seleccionar, pero está buena la idea de, de Johnny. Sí, muy bien. Ah, gracias. sí, por supuesto. Por supuesto. La verdad es que sí, cuando uno tiene 400 variables en una instancia y están todas ahí, es bastante, bastante, bastante irritante tener que ir de a poquito buscándolas ahora. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Hay algo que quisieran que, que les muestre nuevamente? ¿O algún otro tipo de regla que quizá les gustaría ver cómo se hace? ¿Qué te parece a ti, Marco? ¿Hay alguna regla que tú quisieras que, que revisemos un poquito o que te parece quizá no, no quedó del todo explicada? No, eso creo que, bueno, les de ocultar y mostrar información son más sencillas. Ya hiciste diferencia de fechas, eh, creación de indicadores o mostrar información de indicadores, asignar valor. Creo que. Ahí estamos bien. Genial. Esas son las, esas son las reglas más, más utilizadas, diría yo, dentro de todo. Pero, por ejemplo, eh, por ejemplo un, una cosa que podrían hacer es, ¿qué pasa si la persona, si el paciente es un niño, verdad? Un niño de menos de un año. Poner la edad en años no, no, no sería interesante, ¿verdad? Entonces ahí ya habría que hacer una regla que verifique si la persona tiene menos de un año utilizar otro tipo de regla que en vez de contar los años cuente los meses, ¿verdad? Uh, o sea, pueden ser, hacerse reglas bastante complicadas y bastante complejas dentro de todo esto, ¿verdad? Uh, también se pueden hacer reglas que, en este caso, por ejemplo, sabemos que una de las limitaciones para hacer indicadores es que la información esté en distintas etapas, entonces por eso es importante esto de traer reglas de una etapa a otra. Así que, bueno, no sé uh, si habría algo más que podrías mostrarles. Hmm. Estoy pensando a ver. William hace días me pidió una difícil que no, no la encontré. Espérate, Uy, voy a, a ver. buscar. No sé si está William por ahí, de pronto tú sabes. Espérate, recuerdo en el chat. Algo por ahí me pedía William. Déjame, ya miro. Ah, adelante, adelante, adelante. Ahora me va a dar una súper difícil que no voy a saber hacer yo. Pero bueno, espero que, que vayan probándolas. Quizás si alguno de ustedes, mientras la van a estar, mientras están probando, les sale algún ejemplo que no, que no les cae bien. Queda bien, ¿verdad? Por las dudas, lo que he ido haciendo es que he ido sacando capturas de pantalla a las reglas que he hecho, ¿verdad? Entonces, si quieren, se las puedo pasar. Uh, Mira, era hacer un conteo de un elemento de datos de fecha, por ejemplo. O sea, que pudiera agrupar las fechas. Eh, pero es, yo le decía, bueno, alguna vez por error, yo recuerdo que cuando sacaba el reporte y eran varias fechas, eh, entonces lo volvía loco porque él trataba de agrupar, o sea, con un tipo de... O sea, yo iba a generar un reporte de tipo de eventos. Y le decía, y lo dejaba en la primera opción que él la agrupa, ¿no? Y le decía, agrupe por, por fechas. Eh, y él, él trataba de agrupar, pero se demoraba muchísimo, porque si tienes todos los días del año y quieres mirar, no sé, él, él, los eventos que ocurrieron cada día, él, él se demoraba muchísimo haciendo eso y era un error. Y creo que lo corrigieron y ya no puedes generar en esas tablas, en esos reportes, ese tipo de conteos mm. Y entonces se me ocurrió que podría ser uno un, un contador aquí de, eh, de eventos por fecha, pero no, no pude. O sea, en realidad no sé, creo que es un caso muy difícil. Mm. Eh, no sé si aquí está. No un contador tener? de eventos por fecha. Hmm. No entendí bien el uso de caso, la verdad. Uh, pero. Mm. O sea, si tú quieres saber día a día cuántos eventos ocurrieron. Ah, contar de... todos los eventos, ok. Mm. Sí, ah, por ejemplo. Ok, o sea, ¿so ¿aquí un no un conjunto de eventos? O sí, podría ser, ¿no? Y, y luego agregarlos a ese tipo de reportes. Sí, podría mm. ser, ¿no? Sí, se sí, podría hacer, o se podría tener un elemento de datos uh, y luego utilizar, hacer un, un reporte de eventos que sum. Zoom... Que, que sume esos, esos elementos, ¿verdad? Si, si, si uno pone, las, eh, si pone, pone la lógica de cuándo se cuenta y cuándo no. Pero aquí han venido, han venido un par de preguntas ahora. Una pregunta de Johnny nos dice, ¿se puede hacer una regla en la que un elemento de dato de tipo texto se pueda asignar la unidad organizativa que uno seleccionó? O sea, cuando uno dice seleccionó, ¿quieres, eh, ¿quieres decir, Johnny, la unidad organizativa en la que se está resignando el evento o, o una or, unidad... Organizativa en general. Porque si sí tenemos un tipo de valor dentro de los elementos de datos que se llama orden, unidad organizativa, ¿verdad? Sí, sí. Uh, entonces, uno, tipo de valor, en vez de número, uno puede poner unidad organizativa. Y eso lo que hace es que aparece todo el organigrama de las unidades organizativas y uno las puede seleccionar ahí directamente. ¿Verdad? Entonces. Si uno va a las reglas de programa, okay, vamos a crear una regla nueva, nr, en, en, si uno va a las expresiones, uno dentro de las funciones, uh, no creo que haya sí, una la, que... De asignar, pero que asigne la unidad organizativa. Ok, solo entonces aquí lo que hay es tenemos una, una de las funciones que se llama inOrgUnitGroup. unit group y dentro de las built-in variables tenemos org unit code. Code, ahí está verdad ahora, uh, vamos, ahora no sé exacta nunca, nunca he usado estas dos entonces vamos a, vamos, a ver, vamos a pensar un poquito org unit group code vamos a venir aquí de las variables y las reglas que están soportadas. Sería crear un elemento de datos en eso que se llame orgUnit y tratar de hacerle eh, que, que envíe ese org unit code. Pero creo que va a enviar ese el código, ¿no? Uh -huh. No creo este que, el... que. Porque este es el group. No es el. Mm. Mm. La verdad es que no sé exactamente. Mi intención es que el usuario final tengo que optar nuevamente la unidad organizativa en el elemento de datos que se pueda asignar automáticamente. Ok. Sí, 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 podría ser. Vamos a ver. Pero este es el código nada más. Tendría que pensarlo un poquito, la verdad. Porque no creo que tengamos. No sé exactamente cómo funciona este org unit code variable, pero vamos a ver aquí. Contains the code of the org unit that is linked to the current enrollment. Uh, for single event programs, the code from the current event org unit will be used. Okay. Entonces... Entonces lo que podríamos hacer sería... Vamos a ver, vamos a, vamos a intentarlo. Porque esto va a pasar siempre, ¿verdad? Lo que quiere aquí John es que cada vez que una persona está ahí, que seleccione la... Entonces, lo que tendríamos que tener es primero un elemento de datos. Que se llame nr.orgunit. Vamos a ver. tipo de rastreador tipo de valor organizativa y vamos a ver si esto si esto funciona o no porque igual no funciona <laughs> vamos a guardar entonces hacer una nueva regla mi programa se ah perdón porque mi programa todavía no la tiene esa regla hay que, o sea, que, que agregarla vamos a ver test y tratamiento se la vamos a poner ahí nomás no se uno equivocado Ahí está el que puse equivocado. Ahí está, ese no va. Ahí. Veo en la data entry form Se le voy a poner aquí mismo, ¿ok? Más que nada para, para, de, para ver si esto no funciona. ¿Ok? Guardamos. Hacemos la regla esta. Programa NR, Está el tratamiento, nombre, asignar org unit. Y vamos a ver si esto funciona o no, ¿eh? Porque puede ser que no funcione. ya estamos experimentando, así que sí. Sí. bueno, y, y eso como dice John, o sea, es, es sin conocer mucho el contexto, ¿cierto? porque puede ser que cuando uno conoce todo el contexto del problema eh, pueda encontrar la solución no directamente desde Program Rules sino de otra manera, ¿no? también Sí, exacto. exacto. Uh -huh. hay, 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 porque la, la información acerca del, de la Org Unit está dentro de, dentro de, claro. dentro de aquí, ¿verdad? Porque es, sí. es parte de cada elemento. Es más, puede ser incluso que, o sea, uno aquí uno ve directamente la unidad organizativa en la que está escrito, claro. Entonces, uh, no sé qué tan necesario sería. No, mira, no, no, lo, lo que hace es que no nos la deja asignar. ¿Eh? Y, en reportes, y en los reportes también está la org unit, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Exactamente. ¿Por qué mirarlo ahí en el programa. ¿Por qué está la persona registrando? Pero de cualquier manera me parece que es interesante ver si, si esto pudiese funcionar o no. Yo creo ah. que es un elemento de datos, tal vez lo asigne, pero no, no de tipo org unit, sino texto, ¿no? O, Eso o mismo iba a... de, Porque ahí lo que vas a poner, ahí lo que... Sí, yo dije, uy, ahorita que tal funcione, ¿no? Porque... Como es org unit y le mandas el UID, y de pronto ya lo selecciona, ¿cierto? Estaba muy bien pensado, pero bueno, mm. pero no funcionó. No funcionó, no funcionó, pero vamos a ver. Uh, en R, porque en una de esas, si cambiamos el tipo de elemento de datos, sí funciona, ¿verdad? Tipo sí. de valor, vamos a darle texto. Y si no sí. funciona, bueno, pues no funcionó. Pero por lo sí, menos. Tenemos probamos... el UID. Exacto. Exacto. <laughs> Ya luego, bueno. Ya. Bueno, después lo que se hace es que se ponen todas las org units y, y se hace una regla muy, muy grandota donde diga, si es esta UID, entonces es este otro. Vale. Eh, pero les, vamos a no hacerlo, me parece un poquito... Me parece... O sea, no, 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 veo, no veo una razón muy buena para hacerla, ¿verdad? Pero bueno. Ok, ahí veo otra pregunta. Mm -hmm. Eh, Libardo nos dice: en el caso que quiera hacer una regla que muestre el municipio según el departamento, ¿debo hacerlo uno por uno o pueden usar los catálogos con llave valor o algo? Hmm, buena pregunta. No. no, ahí está, eso es la respuesta. Eh, no. Para Libardo, claro, es un poco, o sea, cuando vas a hacer precisamente para eso está ese tipo de unidad organizativa, porque cuando ese tipo de, de elemento de datos, lástima que ya el, Enzo lo cambió ahí. Cuando tú vas a ir, bueno, no sé dónde está Libardo, pero digamos que estás en, en Honduras, eh, creo que se llama el departamento, de, o sea, y tienes que escoger Tegucigalpa, por ejemplo, ¿cierto? Como municipio. Entonces tienes que, o sea, cuando te aparece ese, ese, cuando asignamos unidad organizativa, ahí ya no es necesario tener una llave de departamento y municipio, sino que simplemente vas y tienes que ir en el árbol y escoger. Francisco Morazán, creo que se llama. Francisco, si no me olvido, del departamento. Luego buscas Tegucigalpa y ahí ya estarías yendo en el árbol directamente hasta el municipio final y no necesitas eh, buscar departamento y luego municipio, sino que vas directamente al árbol hasta el nivel inferior. Eh, pues también tiene la herramienta de búsqueda para que no tengas que estar desplazándote de todo el árbol y simplemente buscas eh, Tegucigalpa y ya él te pone Tegucigalpa. Ese sería... El dato. Claro, o sea, ¿qué pasa si hay eh, dos Tegucigalpas en el país? Ahí ya, eh, ya tendrías que mirar en el UID y luego en el reporte poner que te muestre la jerarquía para saber a cuál de los dos es el que estás yendo, ¿no? Eh, ah, ok, estás en Colombia. Entonces sí, sería un ejemplo. Por ejemplo, acá hay la Unión Valle, la Unión Nariño, eh, bueno, en diferentes departamentos. Tú buscas la Unión. Entonces él, él, ahí ya te va a aparecer la Unión Valle y la Unión Nariño. Tú en el árbol buscas y lo asignas. Pero luego, digamos, cuando vas a hacer un reporte, necesitas saber de cuál de las dos uniones era. Si era de la Unión Valle o la Unión Nariño, ¿cierto? Entonces eh, ahí ya tendrías que ir por el UID o buscar una manera de, de mostrar toda la jerarquía, ¿cierto? Pero ese, ese elemento de datos de tipo OrgUnit te permite hacer ese tipo de búsqueda sin necesidad de tener departamento y municipio, por ejemplo. Exactamente. Bien, ah, ahora última, último intento para, para esto de Lord Unit, a ver si funciona o no, y si no, pues lo anotamos como nuestra tarea. Mira, no, no nos quiere asignar el mismo valor ahí. Entonces eso ya es algo que, que tenemos que investigar nosotros también. Normalmente la, hay, hay, hay un montón de reglas y un montón de tipos de reglas que que yo nunca he usado, la verdad. Uh, entonces, cada vez que aparece un problema, es, 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 es aprender y e investigar un poquito. Creo que, que es un poco así con, con todos, ¿verdad, Marco? Sí, sí, sí. Y resulta que hay, a veces, o sea, nosotros tenemos eh, o sea, conocimiento de, de, a veces, de qué salen las nuevas versiones y... Como dicen, en su practicamos algunas reglas, pero hay usuarios muy avanzados que conocen otras, o sea, otras maneras de hacer las cosas, otras reglas. Se estudian todo lo que salen las nuevas versiones, lo prueban. Entonces hay gente que, que realmente sabe bastante, o sea, y, y, bueno, y y esto se aprende es practicando. Uh -huh. Exactamente. Bueno, pero si no hay si, si está todo claro y si más o menos tienen pensado lo que van a hacer, eh, pues pues entonces me parece bastante bastante lo mira, podemos dejar por aquí. Ahí William pone otro caso, mira, mostrar el, la regla en una regla de programa el registro yo no sé si existe la persona que creó el registro Hmm. Si lo tenemos en las variables en esta nueva versión, esto es una nueva ventaja, es una ventaja, ¿no? Porque estamos probando sobre la 235 y puede ser que esto que están preguntando ya, ya está, uh, ya puede estar esa, esa variable, ¿no? ¿Cuál era hmm. el de la persona que está que ingresó el registro? No sé si está ahí en, el, en las variables del sistema. Ay, pues vamos. la verdad es que. Estoy mirando ahora en la en la documentación a ver si aparece pero en las en las eh, ¿cómo se llamaban? variable systems ahí estaban, creo ¿Variable uh -huh. system variables, exacto, mira ahí están las estándar el environment Pues no me aparece Ahí. pero por ejemplo es como es lo que les decía ahora conociendo ese contexto yo por ejemplo eh, hice un reporte con un llamado a la api que me muestra eh, los datos de la persona o sea puedo sacar un informe por ejemplo de la, de, la, de, la, de la cantidad de capturas que hizo un usuario entonces y también hice otro para otra ONG que permite saber quién, cuál fue el último usuario que modificó un registro. Entonces ellos, por ejemplo, tenían una fecha de cierre y resulta que había modificaciones después de que hacían los cierres. Entonces necesitaban sacar un reporte de cuáles fueron esas modificaciones después de los cierres. Entonces yo sabía quién lo había modificado y eh, en qué fecha y, y quién, y cuántas modificaciones. Todo eso lo puedo obtener, por ejemplo, a través de la, de la API. Entonces uno conociendo un poco el contexto puede, puede digamos, darle solución a ese tipo de de problemas o de requerimientos, digamos. Uh -huh. Sí, ahí lo tengo, William. Por ahí te lo puedo mostrar y, y a, o sea, cuando quieras una llamada y te muestro el, el reporte, a ver si, si, si es para un tema de auditoría, eso te puede servir. Eh, también hay, a ver, dice que por la regla de usuario, la lista de los eventos. Sí, claro, en los eventos sale todo. Sobre todo en eventos es más sencillo porque para agregados es un poco más complejo. Uh -huh. eh, en las herramientas analíticas, no, ya yo en realidad hice el reporte exacto que, que hice, que era generar el, el sí, es hacer ese tipo de, de reporte como realmente lo necesitaba el, el usuario, pero digamos que en, en, en el en el evento está eh, la información general de quién creó el evento y quién lo modificó entonces es fácil solo no sé si en esta nueva versión pero el, el problema por ejemplo en agregados es que en agregados no tienes un algo que encapsule todo el evento agregado entonces tendrías que ir como elemento de datos por elemento de datos y verificar quién fue el último que hizo la modificación Asociada a ese programa es algo mucho más complejo, pero en, con eventos y, y tracker es sencillo. Muy bien, entonces. Última oportunidad para preguntar algo, entonces, que podamos decirles acerca de las reglas del programa. Como saben, si son usos muy avanzados, siempre pueden utilizar la comunidad de práctica, ¿verdad? Y eh, poner las preguntas ahí. Y si no podemos nosotros, podemos pasársela a alguien más que que sepa un poquito más, ¿verdad? Si, si por, no saben dónde está esto, las vamos a mostrar. Tenemos la community of practice, se llama. Si lo ponen en inglés, tienen mucho más respuestas. Si lo ponen en español, por lo menos te, tenemos un, igual un, un equipo bastante grande de habla hispana. Dentro del, de nuestro foro pueden venir aquí, comunidad de habla hispana, ¿verdad? Y aquí pueden poner sus preguntas, comentarios, ideas, o simplemente compartir algo interesante que han hecho y que, y que quieren, quieren que lo veamos, ¿verdad? Porque así, mientras más compartamos y más vemos cómo se está usando el sistema, más podemos aprender entre nosotros y, y seguir adelante, ¿verdad? Así que, obviamente, los los invito a que utilicen nuestro foro eh, para preguntar cosas también después de la academia, ¿verdad? Porque porque es, porque seguramente ahora está todo claro, pero de aquí a dos años, capaz, van a tener que hacer una regla y dicen, ¡uy! Esto cómo era y así eh, si de esa manera, por lo menos tienen tienen un lugar en donde preguntar, ¿verdad? Les voy a poner el link aquí en el chat por si acaso. Muy bien, entonces los vamos a dejar que hagan ese ejercicio. Eh, recuerden, tienen Slack para preguntarnos o, pon o poner fotos de lo que están haciendo por si acaso algo, algo les está faltando. Y bueno, a no ser que Marco tengas algo más para agregar, creo que lo dejamos aquí por hoy, ¿verdad? Sí, de acuerdo, eso sí, está bien por hoy. Está bien. Mañana tendríamos que mañana expongo yo el tema de notificaciones y leyendas, que también es, es bien interesante y bien bonito para aprender nuevas funcionalidades del sistema. Está interesante también. Genial, entonces. Muy bien, nos veremos mañana. Que pasen muy bien el resto del día. Y bueno, cualquier duda que tenga o cualquier comentario lo ponen en el canal de Slack, ok. Buenas noches. Chao, chao.